Anteriormente, hemos hablado de actores que marcaron épocas en el cine, pero que por alguna razón desaparecieron del ojo público. Muchos de ustedes me han enviado mensajes pidiéndome que continúe esta serie y que hable de un actor que dominó la industria del cine durante la época de los años 70 hasta el 2000, pero que por alguna razón ya no le vemos en la gran pantalla. Por lo que hoy vamos a mirar de cerca la razón por la que ya no vemos a John Travolta en películas. Nacido el 18 de febrero del 1954, actualmente John Travolta tiene 64 años de edad. Las películas por las que suele ser recordado son Grease, Saturday Night Fever, Pulp Fiction y Face Off. Ha sido nominado a varios Oscars, pero por alguna razón, luego del año 2000, su carrera ha ido en picada. Su vida se ha rodeado por controversia, luego de que se le vinculara a la religión conocida como Cienciología, de la que también forman parte otros actores como Tom Cruise. Esta religión es considerada una secta peligrosa para muchos, y tiene la creencia de que hace millones de años existió un ser llamado Xenu, un dictador extraterrestre, que trajo millones de personas a la Tierra en naves espaciales, para luego aniquilarlos con bombas. Las almas de estas personas se unieron a los seres vivos de la Tierra y deben desprenderse de los humanos a través de esta religión. Pero a pesar de las extrañas creencias de John Travolta, esto no limitó su fama, aunque los fanáticos comenzaron a cuestionarle y algunos dejaron de apoyarle luego de que en el 2009 su hijo de 16 años de edad perdiera la vida y surgieran rumores de que John Travolta se había negado a darle tratamiento por sus creencias religiosas. Se le suele ver también volando su propio avión. El caso de John Travolta es uno bastante especial, pues a pesar de que ya no le vemos casi en la gran pantalla, este realmente no está retirado. Continúa trabajando en la industria del cine y en películas poco conocidas, en las que este no tiene un papel principal. A diferencia de otros actores que simplemente desaparecieron del ojo público, John hoy día pasa más tiempo con su familia y ya no es tan cotizado por directores como antes. El atractivo que este tenía a la industria del cine, así como para su fanaticada, ha bajado con el tiempo. La última película que él protagonizó fue en Yo Soy Venganza, en el 2016, una película que fue destrozada por la crítica y un desastre en la taquilla. Se dice que este año, John volverá a varias películas en un intento por hacer un regreso a la gran pantalla. Como he mencionado anteriormente, es muy difícil para un actor mantener su éxito toda su vida, y solemos ver un descenso luego de una gran fama. Los tiempos y generaciones cambian, y debemos aceptar cuando una carrera llena de éxitos ha terminado. Al final, la verdadera razón por la que ya no vemos a John Travolta en la gran pantalla no es porque este se hubiese retirado del cine o por algún problema personal, pues a pesar de que suele tomar pausas en su carrera, está continuado trabajando. La realidad es que con el tiempo, su fanaticada cambió de gustos y ya no le suelen apoyar en la taquilla. Este ya no logra captar la atención de buenos directores para películas importantes. No ha logrado mantener el éxito que tuvo durante décadas. Pero cuéntame tú qué piensas. ¿Sabías esto de John Travolta? ¿Por qué piensas que a diferencia de otros actores que sí han podido mantener su éxito, John no pudo? Si te ha gustado este video, no olvides darle pulgar arriba y compartirlo. Si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte. Y recuerda, no sumas nada, cuestiona todo. Esto fue Hipnos Morfeo.